Hoy mientras celebramos el misterio de la fe, también estamos de fiesta por 132 años del colegio aquí en Salto y le damos gracias a Dios y le pedimos que siga acompañando la obra de Madre Camila. Y hoy los evangelios y las lecturas nos llaman a que nosotros también vayamos adoptando la actitud de todos los cristianos, porque si algo hizo Madre Camila fue tomar en su vida el cristianismo en su forma más plena. Dice el Evangelio que Jesús resucitado se aparece, pero no se manifiesta de manera gloriosa. Fíjense que está a orillas del mar Tiberíades y está caminando sin hacer mucho barullo. Y desde ahí les pregunta, ¿tienen algo para comer? Fíjense que Jesús también en nuestra vida de manera silenciosa nos va acompañando. No viene de manera gloriosa. No lo vamos a ver al lado nuestro con toda su gloria caminando a nuestro lado, sino que nos va a acompañar de manera silenciosa en el día a día, en el colegio, en casa, en la calle. Porque si hay algo que Jesús nos dijo y que es verdad, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Y porque Madre Camila confiaba en eso, llevó adelante tantas obras. Y no le fue fácil. No es que simplemente por confiar se le hizo fácil. Tuvo dificultades, se encontró con muchos obstáculos, pero no dejó de seguir buscando. Porque como dice la primera lectura, es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ojalá nosotros también podamos decir siempre eso. Es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. No, pero no hagas eso. Es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. La caridad es lo primero. Y si hay algo que se destaca más de Camila, es por su caridad. Y la caridad necesita de Dios, que nos la regala, y de nosotros un poco. Fíjense que cuando bajan, Jesús tiene un fuego prendido, un pescado, y le dice, traigan algo de lo que pescar. Es decir, que nosotros también vamos a tener que poner siempre un poquito. Jesús va a tener el fuego, Jesús va a tener el pescado, pero también nos va a pedir que nosotros pongamos un poquito. Y con eso que pongamos, el Señor va a hacer maravillas. Por eso la invitación de hoy es, pongamos lo que tenemos en manos del Señor, que Él se encarga y hace cosas mucho más grandes de la que nosotros podemos calcular o de la que nuestras propias fuerzas nos pueden dar. Solamente hay que confiar en el Señor, darle el pescado que tengamos y dejar que el Señor haga. Madre Camila hizo eso. Los cálculos matemáticos no le daban por ningún lugar. Fundaba, había números que no daban y siguió porque confió, puso su parte, Dios hizo el resto. Ojalá también nosotros podamos poner para que el Señor haga el resto. Que en este día el Señor nos ayude a poner nuestra confianza en Él, a poner lo que tengamos en la red a su servicio y que Él siempre nos ayude a confiar porque Él siempre camina. Los invito a ese Señor que nos escucha, que está acá con nosotros, que camina a nuestro lado, que ustedes le pidan lo que quieran pedir, sabiendo con plena certeza que Él hoy nos está escuchando y que Él hoy camina más que nunca.